En tiempos de la colonia, una señora llamada María Márquez de Valdés, en 1737, dona unos terrenos a los pueblos de Puxmetacán, Otzolotepec y Candayoc, como recompensa por haber cumplido sus mandatos. En dicha donación quedan marcados los linderos de estos pueblos. Años más tarde, Candayoc, hoy Jaltepec de Candayoc, y Puxmetacán enfrentan uno de muchos conflictos que estaban por venir. Pues los linderos de ambos pueblos, Tablón de Jaltepec, fueron invadidos por los de Acatlán y Tutla. Ambos pueblos se enfrentan a esta incursión de sus terrenos, pero durante el proceso Puxmetacán deja a Candayoc solo con el problema. Candayoc logra ganar y recuperar dicho tablón. Al enterarse, los de Puxmetacán intentan reclamar parte del terreno, pero este ya no le pertenecía por dejar solo a Candayoc durante el conflicto. A partir de 1883 comienza el traslado de los habitantes de Candayoc a la algodonera, hoy Jaltepec de Candayoc. Hay tres razones para tomar esta decisión: la epidemia del cólera, el cual acabó con la vida de muchos de sus habitantes, el robo de las cosechas por los pueblos vecinos, y la tercera razón, la aparición de la Santa Cruz en el algodonal, el cual intentaron llevar en varias ocasiones a Candayoc, y este misteriosamente se regresa al mismo lugar de su aparición. Aunque el abandono de Candayoc fue total, aún queda una campana enterrada. Lo que la gente cuenta es que está encantada, ya que entre más lo han querido sacar, más se entierra. Y aquí es Jaltepec, algodonal. Como sembraban aquí algodón, cuando tienen en la iglesia, ahí sembraron el algodón. Y ahí apareció este señor. Adentro, en el algodón. Había una señora, dice, viuda, que se quedaba aquí. Ya no iba para allá, su pueblo. Y eso estuvo bien. Bueno, una noche dice que salió y veo que está ahí en medio del algodón. Está prendido dos velas cada lado. Y aquí no hay nadie, acá hay velas. Está toda la noche. Ya de madrugada ya no hay nadie, se apagó. Y así toda la noche, y así ven y ya dije la señora, pues lo voy a avisar allá a la gente municipal, a ver qué dice, si lo creen o no, dice, pero sí, lo hizo. Y se fue para allá, en su pueblo. Se fue a la casa de la gente municipal, y ya lo estuvo platicando, qué cosa está bien de allá. Y ya la gente municipal dice que le dijo, pues vamos a ir, dice, voy a platicar a mi compañero, ya nos vamos a ir allá, a ver, una noche, dice. Y así es, si lo hicieron. Lo crearon, pues, ya. Vinieron acá, la gente municipal, todos con algunos principales, todos, sí, vinieron a ver. Ya entrando en la noche, dice que ya está prendido el algodón todo. Pero estuve viendo, viendo, pues, hay que ver cómo lo hacemos. Y ese Santa Cruz, pues, no quería ir allá. Ya la gente municipal pensó, pues, lo vamos a buscar para que lo vamos a traer. Que lo traemos acá, en el pueblo. Y ya dijeron todo al pueblo, es cierto lo que dices. Sí, ya lo pudimos saber. Ahí está, se conoce ahí. Ahí está un ruedo así, cuando prende la vela, dice. Y acá también, y en medio, pues está ahí, se ve como algo sale, dice. Sí, dice. Ya se fueron. Ya hicieron asamblea o reunión, qué cosa hicieron allá, dice, ya juntaron todo el pueblo y ya vinieron acá a traer. Ya estaba afuera ya, al señor. Ya es que, pues ahora sí. Mañana lo llevamos,
lo llevaron. Vinieron a hacer misa, quién sabe qué más hicieron. Sí. Y ya lo llevaron al otro día allá. Llegando allá, lo estuvieron tocando, rezando. Pues. Y ya lo llevaron y ya. Ay, mañana vamos a ver si ahí está. Y como allá la gente pues no dormían, no, pues algún temprano se levantan. A las 3, a las 4 ya están. Ahora el fiscal que estaba de ahí en la iglesia, trabajando, es que se levantó tempranito, como a las 4, a las 3, por ahí ya se fue a la iglesia. Abrió a la iglesia y todo bien, donde pusieron el Santa Cruz. El Santa Cruz está aquí otra vez. Ya cuando manucheó le dije al fiscal a la gente, y ya no hay nada, dice. Bueno, ¿y qué? Pues no sé por qué. Dice, no, anoche lo dejamos aquí, que usted quiere. Y no, se fueron. Ya dijo otra vez la gente municipal, pues vamos a traer a la fuerza. Dice. Y ya vinieron a traer otra vez, y llevaron dos veces. Dos veces, no se quedó. No, pero como es patrón que quería, sí. Y así se quedó. Aquí hicieron la iglesia, hicieron una iglesia pero larga, de 19 metros y 6 de metros de ancho. Una iglesia grande, de zacate hicieron. Sí.